Casa Recompensas. ¡Al suelo! ¡Sorbo! ¡Corre por tu vida, idiota! ¡Deja de perseguirme, loco! Vamos, sí. Por favor. Sigue corriendo. Es solo una infracción. Por favor, soy solo un actor. Sigue, amigo, sigue. ¿Por qué ves el dron? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, Boom! ¡Bienvenido al condado! ¡Jackson! Ya estoy en el sitio. Por favor. ¿Cómo pasé de perseguir a Hussein a Hércules? He hecho muchas películas más y programas desde que eso salió al aire, amigo. Pero ese fue tu mejor trabajo. Esto apesta. ¿Cómo duele? La única jornada legendaria que vas a tener es... jugar en el suelo. No me hagas reír, amigo. No es gracioso. ¿Kevin Sorbo? Boom, te atrapó. Estados Unidos, de nada. En el extranjero sirvió a nuestro país. Pateé traseros en Bagdad y es hora de salir. Ahora regresó a casa y golpea escorias en Estados Unidos. Pega mucho, pega rápido, pega fuerte. Boom, el caza recompensa. Boom, te atrapó. Estados Unidos, de nada. Sin importar cuál sea el crimen. ¡Es una multa! ¡Suéltame! Pagarán cárcel. ¡Oye! ¡Aquí estás! ¡Maldito! ¡Toma! Nos va a atrapar, Boom. Es una acción radical. Está capturando a los chicos malos. ¡7 infracciones sin pagar! ¿De qué hablas, hombre? ¡Infracciones! ¡Vivo en Beverly Hills! Los planes son para tontos. Protagonizado por Boom. ¡Hora de surfear, basura! ¡Me atrapó Boom! ¡Sí! También protagonizado por Danny, Jackson y Kat. ¡Y aquí viene Boom! ¿Estados Unidos? ¡De nada! ¡Buen trabajo! ¡Démosle un final fuerte! ¡Rima! ¡Me dislocaste el hombro! Boom será la gloria. ¿Las necesitas? ¡Sí! ¡Qué loco! Zeus se decepcionará. ¡Basta con las referencias de Hércules! ¿Puede ser monotónico? Hola, señorita. ¿Sí? ¿Un autógrafo? Podría escribir un poema sobre estos. Increíble. Tan solo increíble. ¡Oh, esto es totalmente innecesario! Oh, Dios, ¿esto saldrá antes de que salga mi película el próximo mes? Estoy segura de eso. Oh. Hércules, es Hércules. Admiradoras de Boom, su camioneta está enfrente. No olviden firmar las autorizaciones.
Envíame un tuit más tarde, ¿está bien? Etiqueta. ¿Estás bien, abuela sexy? Sí. Avísame si algo se dañó en tu casa, ¿está bien? Producción lo va a pagar. ¿Eres el cazarrecompensas de la televisión? Ese mismo. Si hay algo que pueda hacer por ti, solo dímelo. Quizás puedas darme un autógrafo. Por supuesto. Oye, excelente fiesta, Ryan. De nada. No. Sí. Ya tomé mucho. Oh, es bueno para ti. Ryan, llegó tu amigo. Dominic, mi cliente favorito. ¿Champaña? Un momento, esta es especial. Ryan, no vine a beber. ¿Viniste a compartir conmigo? ¿Qué tierra? ¿Otra vez no lo conseguiste? Oh, espera. ¿Tú acaso viniste por... esto? No hay nada como esto. ¿Duro? Potente. Y los perros no lo detectan. No demasiado. Mi papá lo hace súper fuerte. ¡Oye, eso era mío! ¡Ay, chico mono! Es costoso, no lo gastes. Anoche salieron unos casos grandes y necesitamos el final de la temporada. Sin caras conocidas, a menos que sea un crimen menor. Kathy Griffin se salvó 4 veces por exhibicionismo. Oye, es un crimen contra la humanidad. Bien, ¿quieren que Boone atrape a Kathy Griffin? Se defendería más que Kevin Sorbo. Hablemos en serio, perdemos audiencia. Necesitamos aumentarla para garantizar la sexta temporada. Olivia, la cadena te tiene en espera. Ya vengo. Elige uno. ¿Y? ¿Hay algo nuevo? No, la misma porquería de siempre. Tengo algo nuevo. Una cámara RF con un rango de 8 kilómetros y sigue a quien sea que use esto. Oye, creo que le agradas, Denny. Sí. Está bien. Está genial. Nuestras cámaras avisan sobre el salto, ¿verdad? Si sabemos de una locación por anticipado, lo escondemos antes de que llegue. ¿Qué clase de filme harás? Sí, sabes que te gusta. ¡Boom! Al pasillo. Ya, por favor. ¿Y ahora qué pasa? Quieren cancelar el programa. Están mintiendo. Solo quieren conseguir un mejor trato. Es verdad, Boom. Nuestros números han bajado durante 2 años seguidos. La próxima temporada será la última. ¿Y qué si el último episodio sube los números? No será así, Boom. A la gente ya no le importa. Creen que está preparado. Pues volvamos a como empezamos. Busquemos a un verdadero malo. Busquemos la gloria. Boom. Lo lamento. Cash Bickle. Hola, coronel. ¿Cómo estás? ¿Boom? Sí. Necesito apoyo. Busca terapia. Con un caso. Recuerda que me debes un favor. Boom. ¿Sabes que no debes llamar al trabajo? Pues si atendieras el celular. Lo sé. Estoy muy ocupado con un gran caso ahora. Entiendo. Está sonando mi celular. Boom. Voy a colgar para atender la llamada. Minutos. Ojalá pudiera. Te llamo luego. Lo prometo.
Habla Cage. Hola, coronel. Tiempo sin hablar contigo. ¿Qué diablos quieres? Un caso. Algo grande. ¿Es para tu programa de TV? Aún soy cazarrecompensas. El mejor con el que has trabajado. La DEA no puede intercambiar data con civiles. Soy bueno guardando secretos. Tú lo sabes. ¿Luego quedamos a mano? Dime qué tienes. Métete, cariño. Veamos cuán buena eres con los tubos. Tiene burbujas. Pruébala. ¿Tienes miedo de lo que te metes en la boca? Vamos, pruébala. Tiene champán. Gasto $12,000 cada vez que la lleno. ¡Ryan! ¡Maldición! Si te pregunta algo, no hables en su idioma. Ryan. Métete. Tú también, Sexy Tessie. Dime, ¿compartiste algo con ella? Un par de veces. Cuesta $1,000 la hora. ¿Crees que voy a perder un segundo hablando de mi padre? ¿Eres Cole Davenport? Oh, por favor, cállate. No, por favor. Quiero saber más de los amigos de mi hijo. No es una amiga, es una ramera. Mejor aún. Ryan me comentó sobre su nuevo producto. Conozco gente que distribuye que podría ayudarlo. ¡Santo Dios! Ahora tengo que beberlo todo. No es agua, papá. ¡Qué desperdicio! ¿Quieres saber qué es desperdicio? Es cuando tienes un depósito lleno de gente que trabaja como esclavos y elabora un producto para un cargamento masivo. Luego llega mi hijo, me roba parte del producto y lo usa con su novia que ahora está muerta. Eso fue un accidente. ¿Sabes algo? Tu accidente ahora lleva mi producto en su sangre. ¿Sabes qué significa? Los federales saben dónde buscar. Ahora quiero que salgas de esa piscina. Porque tengo que ir a la planta a acelerar la producción. Y tú vendrás conmigo. ¡No! No puedo permitir que vayas a hablar con el FBI. Por favor, nunca te delataría, papá. No. Tonto. Nunca lo harás. Tess invitó a los hermanos Cardoza. Te aseguro que te cuidará. Por favor, no necesito niñeras. Se acabaron las fiestas, las romeras y los cabos sueltos. Ya no arruinarás más nada. Ryan Davenport, chico de fideicomiso acusado del asesinato en segundo grado de Candy Charlie. La policía halló el cuerpo en la ruta 101. Tenía tanto rohinol que podía derribar a unos rinocerontes. Y, escuchen, también le hallaron la droga de un nuevo diseñador. Les aseguro que si atrapamos esta sabandija, nos llevará con el tesoro. Esto es grande. Oye, Boone, esto es un caso real. Sí, no se trata de una tontería de las Kardashian. Somos un programa de TV. Éramos un programa de TV. ¿No les dijiste? Es nuestro último episodio. ¡Maldición! No, si subimos el nivel de audiencia, si atrapamos a un chico malcriado que paga para zafarse de los problemas. El juicio comienza mañana. ¿Cómo sabes que va a escapar? Pues ya lo hizo. Esta mañana. ¿Salió del estado? No, sí, un fugitivo. ¿De dónde lo sacaste? Un amigo de la DEA. ¿Sabes a dónde fue? Tomen las margaritas, señoritas. Nos vamos a México. Podríamos llegar en la mañana y volver en la tarde. ¿Mañana? ¿Mañana en la mañana? Imposible. Necesitamos los datos del tipo, del pueblo, además de equipo. México es una parada para esta sabandija. Hay que actuar rápido. Por favor, ¿sabes que a México no le gustan los cazarrecompensas? Tiene razón. Soltarán a Davenport y nos acusarán de secuestro. Pues le preguntamos amablemente al asesino si quiere devolverse a Los Ángeles con nosotros. Si nos arrestan, y no será así, saben que con unos cuantos pesos saldremos. Ya no tenemos presupuesto. La fianza fue de 10,000. Es una recompensa de $1,000,000.
No iremos. Fin de la discusión. Oye, Boone. Nunca fuiste bueno para seguir órdenes. Por eso me amas, ¿no? Sí, tienes razón. Pero igual no voy. ¿Qué? Y ustedes tampoco deberían. Denny, sabes que es una locura. Boone dice que es fácil. Kat. Hola, como no tengo empleo, unos millones no caerían mal. Y alguien tiene que cuidarlos. Busquemos lo que nos falta del equipo, Denny. Quizá no pueda impedir que te sigan, pero es posible que te detengas y no te metas en problemas. Por favor, esto te encanta, hermano. Pero más me importan mi esposa y mis hijos. ¿No les quieres dar de comer? Salvo nuestros empleos. Quizás sea hora de buscar otro empleo. ¿Haciendo qué? ¿Cuidando clubes en el bulevar? No, amigo, trabajamos muy duro por mucho tiempo. ¿Crees que hallarás otro empleo que te pague también por aplastar malos? Oh, ¿eso es lo que hacemos? Sí. Mira, eres el mejor soldado con el que he peleado. Pero Boone, confía en mí. Estás cometiendo un gran error ahora. Me refiero al viaje a México. ¿No conoces ese lugar? ¡Piensa! Eso hago. Y sé cuidarme. También debías cuidar a todos. Es oficial, salimos del radar. ¿Qué? ¡Maldición! ¿Cómo tuitearé esta foto a los Boonetics? ¿Cómo sobrevivirá el universo de Twitter? ¿Sabes, Kat? He estado pensando. No te hagas daño. Hay que liberar la tensión sexual entre nosotros. Cuando volvamos a Los Ángeles, creo que deberíamos ir a mi casa, beber unas cervezas y ver unos encuentros de lucha libre. Te enseñaré unas técnicas. Podemos hacer pilates, yoga, un miércoles en la noche. Un show que podría ayudar al nivel de audiencia. Sí, a eso me refiero, para salvar nuestros empleos. Bien, si ayuda el show, sería novia de Denny. Miren, hay gente en este pueblo. Sí, hay dos. ¿Dónde están todos? Ahí. ¿Cuál será su historia? Oye, ¿quieres agua? ¿Agua? Sí. ¿Ah? No. No puedo. Si la acepto, me irá peor. No, tómala, la necesitas. No. Y un bálsamo labial. Llévatela. Bien, pero si te da sed y cambias de parecer, ahí está. Entiende. Llévatela. Que te la lleves. No la puedo aceptar. ¿Qué significa el letrero? Que es un perdedor. Boone, el cazarrecompensa. ¿Lo ven? Hasta aquí me conocen. ¿Qué le pasa? Incumplió las reglas. ¿Viniste a detener a los malos? Así es. A uno de los peores. ¿Cómo te llamas, niño? Miguel. Bueno, Miguel,
¿Te gustaría ser un cazarrecompensas? ¿Llegaron nuevos gringos aquí ayer? No. No le digas nada a ellos. También te tengo una tarjeta, tranquilo. Quiere al señor Davenport. El niño dijo que este es el lugar. Cámara 1 en línea y grabando. Bien, listos para la acción. La cámara de Boom. ¿Lista? Cámara de Boom verificada. Qué ordinario. Tengo la cámara de Denny. Cámara de Denny verificada. ¡Ah! Más ordinario. ¿Me das unos apuntes? Ryan Davenport, el del clima predice que tendrás granizo en tu futuro porque iré por ti como una bolsa de monedas en un club nudista. Perfecto. La cámara de Kat está muy bien. Remotos listos. Recuerda que tenemos que estar 800 metros. Aquí viene. Genial, lo tenemos. ¿Cómo lo manejamos? Parece que estos tipos compran uno y les dan un traje de poliéster de regalo. Denny puede con ellos. Miren, dejó a los guardaespaldas. Es nuestra oportunidad ahora. Espera, espera un momento, Kat. ¿Qué? ¿Por qué? Boone, vamos. Da tiempo de interceptarlo. Davenport sigue en el bar. El que entró usaba botas Rukise que valen al menos 11 grandes. El que salió tenía deportivos. Ser diva de la moda tiene sus ventajas. Sí. Atrapemos a esa porquería. Buen viaje, Ryan Davenport. Grupo Boone. Boone los atrapará. Está bien, Boone atrapará, chicos, al chico. Oye, no digas tanto Boom, ¿sí? Boone va a atrapar a este chico el próximo martes. Otro tequila, lo brindo yo. ¿Cómo se siente? Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? Quizá no sea tan avanzado. Instalen las cámaras. Yo buscaré información. Al menos no tardará mucho. ¡Wow! Hola, músculos. ¿Hace calor aquí? ¿O eres tú? ¿En qué puedo ayudarte? Recuerda que puedo hacer cualquier cosa. Busco a alguien. Perfecto, soy alguien. Por cierto, ¿qué es este lugar? Un lugar en el que no preguntas nada. ¿Dónde está Ryan Davenport? ¿Es una pregunta? Y esta es la única respuesta que importa en este pueblo. No te metas con alguien de apellido Davenport. Margarita, mezclada. Mitad azúcar, mitad sal en el borde. Un lugar interesante, amigo. ¿Qué hay? ¿Una fiesta? ¿Un rodeo? Hay chicas atadas, hombres con sombrero. ¿Qué, no me entienden? ¿No? Está bien. Wow. ¿Qué te pasó en la cara? Yo soy Boone, el cazarrecompensas. Busco una basura llamada Ryan Davenport. ¿Sucede algo, jefe? ¿Tienes sed? Este lo invito yo. Una pregunta. ¿Sabes dónde está Ryan? No lo creo. Hermano. ¿No lo crees? Sí. Él no lo cree.
Está bien. ¡Una matata, idiota! ¡Lo tenía! ¿Dónde está Ryan? Arriba. ¿Dónde están las escaleras? Por allá. Hola, Ryan. ¿Señoritas? ¿Quién eres? Recolector de basura. ¿Tienes idea de quién soy? Sí, eres basura. Imagino que no has visto mi programa. Los malos siempre huyen. Me quedo con el cupón de chipotle. Voy por la camioneta. Buen trabajo, Boone. Voy a esposarlo. No, no. Es el final de temporada. Golpearemos hasta el cansancio al chico del Rohypnol. Ganaré un Emmy por esto. No sé, Boone. No se ve tan bien. Él está bien. Sí, sí. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Qué hay de la policía? Deberíamos irnos. Ustedes vayan. Yo correré. Aquí viene la justicia, pillo Daven. ¡Sí! ¡Ven aquí! ¿Es todo lo que tienes? ¡Sí, me he divertido! ¿No había visto un hombre así aquí en unos 10 años? ¿Un hombre que aún no sabe que es hombre muerto? No es tu salvador, Silvia. ¡Maldición, Walker! Cole Davenport nos está quitando todo. ¿Ya no has tenido suficiente? No. ¿Y quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque no comienzo peleas que no puedo ganar. ¡Vamos con Ryan Davenport! ¡Te atrapará! Ryan Davenport, ¡Boone te atrapó! ¿Estados Unidos? De nada. Tenemos que irnos. ¡Manos arriba! Malas cosas pasan. ¿Cuántos policías hay? Olvídalo, Boone. No podemos atacar a la policía. Solo saquemos a Ryan. Boone, escóndete. Solo escóndete. No sean pesimistas, ¿está bien? Sigan optimistas. El vaso está medio lleno. En el peor de los casos, irán presos unos días. No creo que sea el peor de los casos. ¿Recuerdan el tipo de la calle? Solo era flojo. Llevaré al chico Davenport al otro lado de la frontera. Y cobro la recompensa. ¿Te vas a casa sin nosotros? Tendremos $1,000,000 para sacarlos. Díganles que pueden pagar. ¡Fuera! ¡Bajen sí, de la lo camioneta! Lamento.
Entonces nuestro trabajo será en vano y no te van a pagar. Y toda la comunidad va a sufrir. Por favor, trabaja más rápido. Señor Víctor. Señor Davenport, ¿Cómo está? Finalmente hiciste algo que te dije que hicieras. Les diste comida y agua extra, ¿está bien? Y todos son muy agradecidos, señor. ¿En verdad? Entonces, ¿por qué diablos estamos atrasados, Víctor? El personal trabaja a buen ritmo. ¿Sí? No se puede hacer más nada. Está bien. Si tú lo dices... ¡No! Si lo tocas, te doy una paliza. Pero está muy enfermo. Sí, lo está. Todos lo están. Míralo. Si tratamos a uno, los tenemos que tratar a todos. ¿No lo entiendes? Dejarán de trabajar. Entonces, ¿qué tenemos? Quiero dejarlo aquí para que todos lo vean como ejemplo. Gente, mañana nos vamos a casa, pero esta noche terminamos. Dije que enviaras el auto. ¿Qué pasa? Es Ryan. ¿Ryan otra vez? Otra vez. ¡Víctor! Déjalo ahí. ¿Se supone que me ahorcas? Porque no debería poder hablar. ¡Suéltame o te mataré! Avísame cuando esté muerto. ¡El helicóptero! Más te vale que no me hayas contagiado de rabia o te arrastraré a la frontera. Buen intento al escapar, cacahuate. Está bien, deja de fastidiar. Hora de levantarse, basura. De verdad no lo entiendes. Mi papá es dueño del pueblo, incluso de la policía. Tus amigos morirán, a menos que me lleves de vuelta. Son 482 kilómetros hasta la frontera, tonto. ¿Me cargarás todo el camino? ¡Huele a rayos! Deberías acostumbrarte. No sirve de nada que canses tu voz. Las únicas huellas son las nuestras. Sí, también te extrañaré. El lugar perfecto para la basura. Oh, Dios mío. Qué gran tonto. Pero me encanta cómo Boom logra salir tan bien. Sí. ¿Crees que está bien? A la orden, señor. Sí, comandante. Soy el comandante Muñoz. ¿Están bien? Sí, creo que estamos bien. Lamento no tener mejores instalaciones. Con suerte los limpiaremos rápido. Gracias. Creo que ha habido un malentendido. Nuestro amigo Ryan Davenport nos invitó para acá, pero ahora dicen... No mienta. Señorita Sanders, he visto su programa. Y me gusta mucho. ¿Y sabe que el hombre al que perseguimos debía ir a juicio hoy por asesinar a una joven? Ochoa. Dígame, comandante. Revise la historia. Por supuesto. Me parece muy inquietante. Si es cierto, nos encargaremos del caso. Pero lo harán nuestras autoridades. Y para eso debemos traer a Ryan antes de que alguien resulte herido. Quizá con su tecnología podría establecer un contacto o ubicar a su amigo. Si aún tiene su transmisor, puedo hallarlo. Solo necesito mi laptop de la camioneta. Veré qué puedo hacer. Denny está mintiendo. Lo sé. Quizás siga siendo amable si cree que lo ayudamos. Thank you.
Sí, un auto para Boone. ¿Por qué soy el único que no sabe encender un auto? ¡Qué bien! ¡No es verdad! Este es el problema. No tiene motor. Linda camioneta. ¿Es ese hombre otra vez? Sí, vamos. Cierra la puerta. Ahora. Ven aquí, hombrecito. Ahí está. Ahí está. ¿Nili? ¿Vanili? Será una locura. Ojalá hubiesen cámaras aquí. ¿Dónde está Ryan? Está en el baño. Está bien. Hablemos, chicos. Oigan, me alegra que estén aquí. ¿Qué hacen? No lo maten, lo necesitamos para hallar a Ryan. Solo pueden seguirme por Twitter. Ojalá hallemos a este chico. ¡Idiota! Debería ubicar su transmisor, pero voy a tener que manejar la señal con un control remoto por medio de nuestra oficina en Los Ángeles. Significa que debo llamar a mi productora para que me dé acceso. Está bien. Llamamos después. Hay nuevos planes. Vamos, hablemos. Uh-huh.
Tengo buenas y malas noticias. ¡Vamos, vamos! ¡Basta ahora! ¡Vamos! Sí, comandante. Siéntate. ¿Ves algo que te guste? Te verás muy hermosa, muerta. Como decía el comandante, aquí hay buenas y malas noticias. ¿Cuáles prefieren? Comencemos con las malas. Me temo que su amigo Boone murió. Oh, lo lamento. Creo que cometí un gran error. Esa era la buena noticia. La mala noticia es que no han hallado a mi hijo. Y en especial es mala para ustedes, porque no los necesitamos. Están acabados. ¿Qué hay de Jackson? ¿Jackson? Debe haberse ido con Ryan. ¿Jackson? He visto su programa. Siempre hay otro. Llamemos a Jackson. Podemos hacer un trato. Nosotros por Ryan. Hazlo. ¡Tres! ¡Vamos! Cuando hallen a Ryan, nos matarán. ¿Estás bien? No. Duerme con las luces encendidas, Estados Unidos. No es Flipper, sino Jaws. Huele a tacos. ¡Boom! ¡Lo veo, lo veo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Tienes grandes problemas, Tiny. ¡Boom! Estoy a punto de humillarte un poco. ¡Ah! Espero que quieras muchos problemas, porque estoy a punto de ir a golpearte en los testículos. Este se llama masaje de gueto. ¿Te gusta, no? Señor Boone. Lo llamaron especial de Boone. ¿Tú hiciste esto? Mi papá es el mejor médico del pueblo. ¿Despertaste? Sí. Gracias por ponerme este parche. Tienes mucha suerte. La bala rozó algo del chaleco. Ten. Eso le llamo una gran foto. Parece que Miguelito te siguió hoy. Por suerte para ti. Buen trabajo, asistente. Estuviste inconsciente 3 horas. Oye, me tengo que ir. No. Tienes que comer. ¿Está bien? Un momento. Ya vengo. No te atrevas a darle de comer, por favor. Oye, Miguel. ¿Hay teléfonos en el pueblo? No muchos. San Borracho, el señor Davenport. Sé que están en la estación de policía. Y ese... Me
Boom, el cazarrecompensas. Boom, ¿dónde diablos estás? El hombre está herido. Cálmate. ¿Qué quieres que haga? Entrégalo a la policía. Esto harás. Mi amor, si hacemos eso, es como si lo hubiésemos matado aquí en nuestra casa. Mejor él que nosotros, ¿entiendes? Oh, es muy peligroso porque él está aquí. Oigan, yo me iré en un minuto. Mi productora va a llamarme y yo me voy a ir, ¿sí? Está bien. ¿Cuánto cuesta la camioneta? Ni te atrevas. Tú di el precio. La productora puede pagártelo. Si te atrapan en esa camioneta, sabrán que te ayudé. Y todo tu dinero no valdrá nada. Permiso. Carla, por favor. Puedes usar mi bicicleta. Gracias, asistente. 320 kilómetros de erupción por el asiento. A tu mamá no le gusta Boone, ¿cierto? No entiende que viniste a salvarnos. Ten, toma esto. Si vas a hacer un cazarrecompensas, debes estar a la altura. Oye, niño, gracias por todo. Tus padres son buenas personas. Escúchalos siempre, ¿está bien? Si en la escuela te ofrecen drogas, entonces no las consumas. Las drogas pueden ser nocivas para el cerebro y no te hacen bien. Te van a impedir lograr tus planes, se interpondrán en tus sueños, y si tienes uno, debes seguirlo. No aceptes un no como respuesta, a menos que sea una señorita, y en ese caso, no es no. Cuando estés en el desierto, si hay brisa, no orines en dirección al viento, porque nunca se orina en esa dirección. No quieres orinarte, es asqueroso, a menos que te pique una medusa. En ese caso, deberías orinarte encima, porque es lo que debes hacer. También funciona para las mordidas de perro. Pero si caminas con orina en tus pantalones, a la gente no le agradará. Me ocurrió así una vez porque... Espera. Bueno. Un momento, por favor. ¿Qué está pasando? No están ahí, Boom. Las autoridades locales no los tienen. Los liberaron. No. Dicen que Kat y Denny nunca estuvieron en custodia. Niegan que los hayan visto. Llamaste al pueblo equivocado. Es el pueblo correcto. Y Boom, te están buscando. Dijeron algo de una pelea esta mañana en un bar. Sí. Fue muy salvaje. Boom. Kat y Denny están en una prisión mexicana. Y los federales niegan haberlos visto. Podrían estar lastimados. Olivia, cálmate. ¿Has intentado pagar algo? Claro que sí. Pues paga más. Invierte mucho dinero. Pronto tendrás 1,000,000. Boom. Te dije que no fueras. Hay que llamar a los federales. ¿Para qué? ¿Para que invadan México? Para poner presión. Si la policía sabe que Kat y Denny... ¡Ellos van a negarlo! No van a negarlo. No pueden. Todo lo que pasó está grabado. ¿Tienes los videos? Están en la computadora de Denny. No creo que sea cierto, señor Davenport. Nadie en San Borracho vio un cuarto hombre. No sé quién llama a los americanos, pero lo averiguaré. Debe ser Bull el que está llamando. Aunque lo sea, no podemos depender de él, Denny. Oigan, ¿qué pasa? Me cansé de estos juegos, señorita Sanders. Es hora de la verdad. Oigan, por favor, deténganse. ¡Vamos! ¡No! ¡Nos necesitan! ¡Para dar con Ryan! Está bien, podemos arreglarlo. No tienen que hacerme daño, ¿bien? Oye. ¿Puedo decirles dónde están? ¿Está bien? ¡Kat! ¿Estás bien?
try to run and you're about to get fooled. You grab your sock, you suck like a Hoover. Do what I want, cause that's not for Goobas. I've done the hunt, get the front, and I'm down a hunt. I'll make my way through the day, but it goes back. I'll bring you in. Esta gran luz. Diablos. Chicos. Boon. Kat, ¿vas a bajar el arma? Lo estoy decidiendo. ¿Volvió? Volvió por la camioneta. Preparaba el vehículo de escape. Dame las llaves. ¿Qué? Espera. ¿Qué hacías ahí? Pues estaba... buscándola. ¿Buscabas esto? Sí. ¡Sí! ¡Y Denny salva el programa! Por eso volviste. ¿Qué? No, sabía que ustedes estarían bien. Idiota. Súbete ya, Denny. Casi morimos hoy. ¡Y nada más debería importarte! Está en shock. Se le metió en el hombro. No tocó órganos, pero es sentimental. No durará mucho tiempo así. ¡Boom! El cazarrecompensas. ¡No vas a escapar de mí! Está bien, Schlesinger. ¡Boom! Te atrapó. ¿Dónde está? ¿Quién? Solo estamos nosotros. Oye, oye, ¿qué sabemos haces? Que llamó de aquí. Entró e intentó matarnos. Lo juro, tienen que protegernos. Dijo que si decíamos algo, volvería pronto por nuestro hijo. ¿Cómo te atrapó? ¿Estados Unidos? De nada. La bala perforó la manguera de enfriamiento. ¿Y el otro paciente? Tenemos que detener la hemorragia. ¿Cuánto tardas con ambos? Unos 20, quizá 30 minutos. Muy bien, amigo. Lo logramos. ¿Qué logramos? Casi morimos. Volvimos a estar juntos. Denny tiene una cicatriz que atraerá a las chicas. Tenemos el video del programa. Solo falta el final y nos vamos a casa. ¿El final? Tengo al hijo de Davenport en un baño al sur del pueblo. Lo buscamos y... ¡Detente! ¿Bien? ¿Ves alguna cámara, Boone? ¡Apágalas! ¡Deja de actuar así! No buscaremos a Ryan Davenport. Intento salvar nuestros empleos, ¿está bien? Dijiste que terminabas en 20 o 30 minutos. Busco a Ryan, curas a Denny y reparas la camioneta. Podría ser algo bueno. El vaso no siempre está medio lleno. Oye, mi vaso siempre está medio lleno. Incluso estando lleno, está medio lleno. Buscaré a Davenport. Renuncio. También renuncio. Elegiste un mal momento para despertarte. Te dolerá mucho. Solo hazlo rápido. Yo lo sostengo. No me toques, Boone. Solo vete de aquí. Está bien. Volveré solo a Los Ángeles. Apuesto 1,000,000 a que llego primero. Dios mío, ¿qué haces aquí?
Necesito un aventón. Y que luego me prestes tu auto. Vete. ¿Estás bien? No imaginas lo que has hecho. Todos están aquí. Tienes que irte. ¿Quién? ¿Los hombres de Davenport? No. Espera, espera. No. Pedro. ¡Tú! ¡Imbécil! ¡Eres un idiota! Dijeron que te ayudamos. Ellos dijeron... Tienen a Miguelito. ¡Imbécil! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Puedo ayudar! ¡Puedo arreglarlo! ¡Maldición, Walker! ¡Puedo arreglarlo! ¿Qué fue eso? Es Boone. Está en el bar. Será mejor que te vayas. ¿Lo dejarás ir? Vivirá con sus arrepentimientos. Como el resto de nosotros. ¡No! Yo buscaré a Miguel. ¿Miguel es el niño? Santo cielo. ¿Cómo? Tengo algo que Davenport quiere. Tengo a su hijo. Davenport nunca dejará que ese chico y tú salgan con vida. Que suelte solo a Miguel. Tus amigos y tú nunca debieron venir. Mis amigos no son parte de esto. Lo único malo que hicieron fue confiar en mí. Pero yo debí confiar en ellos. ¿Acaso atacarás a Davenport? ¿Tú solo? Si es necesario, sí. Quiero hacer algo bien. El que Cole Davenport manda en el pueblo es tan malo como... como ese aviso de licor. No está bien. Espera. Durante 13 años me he estado diciendo que la mejor forma de seguir con vida es no hacer nada. ¿A cuántos hemos visto sufrir y morir para que podamos decir que esto es vida? Estoy contigo. Nosotros también. Sí, alguien tiene que cuidarte. Bueno, cazarrecompensas, cuentas con nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? Pues espero que el muchacho esté donde lo dejé. Tengo pantalones más caros que eso.
La camioneta entró en el perímetro. Atrapa al chico. Apestas. Genial. Disfruta los últimos minutos de tu vida. ¡Suelta al chico! Y tan pronto él se aleje, tú tendrás a Ryan. Me agrada el chico. No lo creo. La única forma de recuperar a tu hijo es dejando ir al niño. No lo quiero de regreso. ¿Qué? Ese plan no duró mucho tiempo. ¿Qué quieres hacer? Etapa 2. Walker y su gente aún están en posición. Improvisa. Dame 30 segundos. ¡Papá, vamos! ¡Dispárale! ¡Estás mintiendo! ¿Acaso no entiendes, Tarzán? Ninguno de ustedes, ni mi hijo, volverá a Estados Unidos. Son todos tuyos. Diviértete. Vamos. ¿Qué es eso? ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Muévete, muévete! ¡Será ahora, mejor ahora! Que se quiten! ¡Corre! ¡Vamos! Al otro lado del edificio. ¿Todo bien? Habrá un boom. Vamos, amigos, muévanse, muévanse. Boom, te tenemos cubierto. Busca al niño. Denny. Ayúdame. Estoy entrando a la red. Viene lo de seguridad. Denny, Davenport consiguió estos tipos en la lista de Craig. Y aquí vamos. Te tengo. Boone, escóndete. ¿A dónde? Espera. Ahí están, van para allá. Davenport lo tiene en las escaleras. ¿Y ahora qué? Al final del pasillo. A tu derecha. Nunca saques un cuchillo en una pelea con Boone. Boone, busca a Miguel. No puedes sola con ella. Nos conocimos, no es tan buena. La pudiera ver. ¿Estás lista? ¡Vamos!
Van al helipuerto. Boon, voltea a la izquierda. Al final del pasillo hay un depósito. Sí. Atraviesa la y llega a la escalera. Llega hasta arriba. Copiado. No tengo tiempo para esto. Oi, ministro. Gostaria de começar? Pode? Com licença. Posso? Vale. Por favor. Vale. Espera, soy yo. Papá. 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 Boon, Miguel se escapó, pero Ryan está detrás. Van para allá. Boon, apresúrate. Danny, tendrás que enviar a alguien más a buscar a Miguel. ¡No hay nadie más! ¡Murió! Lo siento, Danny. Debí escuchar a Jackson. Resiste, Boon. La ayuda viene en camino. Bien, te lo leo la próxima vez. Te lo prometo, ve a dormir. Es Danny. ¡Danny! Jackson, enciende la computadora. Boon te necesita. Espera un momento, un momento. Ahora espera, ¿qué? ¡Danny! Alguien quiere meterse a la camioneta. ¡Danny! Oh, hombre. ¿Boon? ¿Estás vivo? ¿Jackson? ¿Estás bien? No. Tenías razón, amigo. Lo siento. Todo está bien, hermano. Necesito que me oigas. Prepárate para moverte hacia la izquierda y darle al grande que se te acerca ahora en 2, 1. ¡Ahora! ¡Una hora! ¡Sí! ¡Sal de aquí! ¿Por qué estás más lento? ¡Corre! ¿A dónde? ¡Lejos! Thank you.
Son luchadores profesionales. No puedes pelear contra ellos. Tienes que atraparlos. Hacia las 13 punto. ¡Ve! ¡Acaba con ellos! ¡Muévete para todos lados, como siempre! ¡Detrás de ti! ¡Ahí va Billy! ¡Esquívalo! ¡Pégale! ¡Sí! ¡Así es! ¡Así es! ¡Lo tienes! ¡Haya un modo de sacarlo de su pie! ¡A tu derecha! Entendido. ¡Dale al barril! ¿Recuerdas cuando atrapaste a Carro Top? ¡Muévete igual, ahora! ¡Sí! ¡Está herido! ¡Está mal herido! ¡Uno menos! ¡Falta uno! ¡Ve y mátalo! ¡Está muerto! ¡Atención! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Buen trabajo, Boone! Gracias, hermano. Tráelos a todos. Claro que sí. Solo así vas a salir de aquí con vida. ¡Buen espectáculo, Boone Cazarrecompensas! ¡Pero este episodio no tendrá final feliz! ¡Qué lástima! Esperaba que fuera el especial de Boone. ¡Señor Davenport! ¡Lo atrapó Boone! Buen trabajo, asistente. Sí, ¿cómo está tu pie? Espero que no les importe, pero cuando estaba golpeando las cámaras de seguridad,
Presioné grabar. Es una nueva temporada de Boom, el cazarrecompensas. Boom acaba de atraparte. ¿Estados Unidos? De nada. Protagonistas, Denny. Cosas malas pasan. Boom, agáchate. Cal. Llegando. Jackson. ¡Sí! Y Boom. Los malos siempre huyen. No puedes sola con ella. Nos conocimos, no es tan buena. Es acción verdadera. Encárgate. Sabía que lo lograría. No lo haría sin mi equipo. Están capturando a los malos. De nuevo. ¡Sí! Volvimos. Boom. El cazarrecompensas. Toda la nueva temporada en otoño. Ah, ahí estás. Estamos listos. Con Davenport fuera del escenario, queda todo abierto. Acabo de hacerte un hombre muy rico, amigo. ¿Cuándo puedes entrar? Aquí vamos. Estamos listos. ¡Listos! ¡Acción! ¡Ahora! ¡Corre, idiota! ¿Quieren sorbo? Boone acaba de atraparte. Es mejor que esté erecto. ¿Qué? Perdón, señor. Al menos ser una diva de la moda vale la pena, ¿no? Sí, Boone acaba de... ¿Cómo se dice? Buen viaje. ¡Suéltame! ¿Quieres emoción? 3, 2, 1, ¡acción! Momento perfecto. ¡Oh, sí! ¡Corte! Bienvenido al condado de Boone. Población, tú. Eso. ¡Dale en los testículos! ¡En los testículos! Coproductor. Oh, estoy bien. Productor. Oh, amigo, es. Volvamos a la una. ¡Inicio y rodando! Dame el arma. ¿Dónde está el vaso? Oh, muy bien. ¡No te metas conmigo! 3, 2, 1, ¡acción! ¡Así es! ¡Bien! 3. Toma leche y come vegetales. Pero no los mezcles, nadie te querrá oliendo a flatulencia. Nunca lleves un puercoespín a la dirección equivocada. No uses la misma ropa más de 3 veces. Usa un sombrero, no conduzcas motocicleta con la boca abierta. No uses drogas. ¡Espera! ¿No has tenido suficiente? No. ¿Y quieres saber por qué? Porque no empiezo peleas que no pierdo. No, eso no es. Pero se oyó convincente. Si ayudara al programa, saldría con Denny. Oye. ¿Está bien? Bueno. Lamento haberme equivocado. ¡Suéltame! ¡Cállate, chavo! ¡Oye!
Vamos a atraparlo. ¿Tienes a las esposas, no? No, te olvidé las esposas. ¿Otra vez, Bond? ¿Cómo las pondré en mis pantalones de cuero? Suéltalo, déjalo ir. Está bien, ya lo suelto. Vamos. De nada. Y corten.